Thank you.
El toro que sale de ustedes es Luis Álvaro Obregón.
Luisito Suárez, ahí está, señores. Bienvenidos a la gente que apenas va llegando este toro número 3. Así es que agarren su lugarcito. Saludos a la gente de Chihuahuito. Ándele. Vamos a esperar que por acá los señores. Aguas, 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 aguas. Vámonos, ahora sí. Así de que, vámonos, ahora sí parece que despertó. Hermas, ya cayó. Thank you.
antes de que se vio la rienda, ese toma, pero no lo va a derribar. Ayúdenme. Vaya con la mudanza que tiene ese animal y la ley que tiene, mira, no más, si lo mueve. Pues si me está jalando. Bueno, vamos a desesperar, se soltó el lazo cabecero. Así es que para poder derribar a este patrón del mal. Thank you.
Thank you.
Y este magro desafiamiento, bueno, más criatura, ándale. Vamos a esperar que caliente tantito por ahí los caballos. Y que caliente por acá también el toro, acá, en el embudo, siéntete. Que si tumba el güero Palma, que
que si lo cabrestea y lo pialea, que Jimmy Venegas te regala el toro. Pero si lo pelea, si lo pialea y lo cabrestea, que sea faena completa. O sea que si lo tumba y lo pialea, el toro es de ella. Así que vamos a ver a qué color le pinta el nombre. ¡Se llama el Bueno Palma! ¡Y el rey de la Bajío, Daniel Rodríguez de San Francisco! ¡Así lo quiero ir! ¡Porque está el Bueno Palma sucio de la Bajío! ¡A ver qué va a ganar! ¡Trae y lo va a ir a Bajío! ¡Me imagino que primero lo va a ganar! ¡A sacar unas buenas puertas a este lado! ¡A sacar unas buenas puertas! ¡A ver qué va a ganar el Bueno Palma! Thank you.
del Rancho San Isidro. Allá mis amigos de la banda, ya nomás nos queda este y otro y terminamos. Thank you.
hecho, va a ser